Chicos, hacía bastante tiempo que no habíamos tenido detalles de la película de The Legend of Zelda, lo cual es completamente normal sabiendo cómo es Nintendo de hermético. Sabíamos quién era el director, que es precisamente Quest Ball, sabíamos que va a ser live action, fuera de eso no sabemos nada más. Lo mismo pasó con la película de Mario, así que es totalmente normal que haya escasez de información de la película, además de que pues prácticamente está como que en sus primeras etapas de desarrollo, ¿no? Así que pues, no la vamos a ver pronto. Pero bueno, a lo que vamos. Resulta que el director Wes Ball estuvo en una especie de entrevista, en una sesión de preguntas y respuestas en un Reddit AMA esta semana que pasó, en la cual los fans le hicieron distintas preguntas sobre la película de The Legend of Zelda. Bueno, en general, ¿no? Pero aquí lo que nos vamos a centrar es en la película de The Legend of Zelda. Y pues creo que puede ser bastante curioso. Si bien no es muy larga, pues sí hay algunas cosillas bastante interesantes que nos deja entrever el cómo se está desarrollando la película de The Legend of Zelda. Si quieren enterarse de todo, quédense conmigo porque estamos a punto de comenzar. Antes de comenzar, subimos videos todas las semanas, así que asegúrate de suscribirte para que no te pierdas ninguno de los nuevos videos. Pues bueno, muchachos, primero que nada le preguntan cómo va la película de Zelda. Y el director contestó: sé que recibiré un montón de preguntas sobre Zelda. Lamento decepcionarte, pero no puedo decir nada al respecto por ahora. Solo que amo a Zelda y trabajaré duro para hacer algo grandioso para nosotros. O sea, desde el momento entrando ya te está diciendo: hey, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Luego le preguntan: ¿qué lecciones aprendidas del planeta de los simios llevas contigo a Zelda? Mantén el dinero en la pantalla, ser ambicioso y confiar en el talento que te rodea. Intenta hacer algo grandioso. Luego le preguntan: ¿tu trabajo en el reino del planeta de los simios te ha brindado alguna experiencia o inspiración que crees que te ayudará con la próxima película de Zelda? Él contesta: por supuesto, aprendes cosas en cada película que haces. Aprendí muchísimo con esta película. Luego le hacen otra pregunta: si la película le va bien, ¿hay planes de extender la serie? Él responde: sí, nos encantaría continuar con la historia y los personajes. O sea que, si va a tener un éxito, si llega a tener éxito, es obvio que esto pues va a seguir, porque pues, no mames, Delay nos va a tener un putero de historias que pueden adaptar. Puede ser una historia completamente nueva, puede ser una historia completamente original, pero tienen mucho de dónde agarrar. Si la película de Mario va a tener secuela, cuando casi siempre todas las historias es lo mismo, rescatar a Peach de Bowser, o sea, va a tener una secuela, que no tenga la película de The Legend of Zelda. La siguiente pregunta es un poco estúpida, porque le preguntan: ¿John Cena interpretará a Navi en la película de Zelda? Y él responde como que manera burlona: nunca se sabe. Así que, o sea, pues dentro de todas estas preguntas que le hicieron, pues está interesante, o sea, es algo, por lo menos sabemos que ya se está trabajando. Sabemos que el director nos da a entender que él ama mucho a la franquicia, dejándonos entrever que prácticamente pues está básicamente en buenas manos. Como dice él: no puedo decir mucho porque pues simplemente no, Nintendo me parte mi madre, Miyamoto me va a empalar vivo, va a hacer la de Vlad Drácula y me va a empalar, no puedo hablar mucho, pero pues ahí está. Son preguntas bastante ambiguas, sinceramente. Son preguntas, pues, estaba consciente que le iban a preguntar cosas sobre The Legend of Zelda. Es como que, ay, güey, ya sé que me van a preguntar de Zelda. Está bien, les voy a decir lo que pueda, pero tampoco se pasen de verga. Pero por lo menos no estaba cerrado a responder nada. O sea, no hay nada así como que muy revelador. Obviamente, algunas cosas obvias, como de que si hay planes de extender la serie, pues claro que sí, nos encantaría continuar con la historia y los personajes. Vemos que el director ha aprendido muchas cosas de otra película, del planeta de los simios que acaba de hacer. Y pues, a ver cómo se desarrolla esto. No sabemos si el juego se va a inspirar en Skyward Sword, en Ocarina of Time, Majora's Mask, o va a ser una mezcla de todo. A mí, sinceramente, me gustaría que fuera una historia, pues como que original, o una adaptación de algunas de las historias como Twilight Princess, güey, Ocarina of Time, Majora's Mask, no sé, algo de eso, pero que sea pues un poco diferente, ¿no? Para que pues
dentro de lo que cabe, nos sorprenda, ¿no? Así como la película de Mario, que es una historia original. O sea, yo creo que eso estaría bastante interesante para que nos mostraran, pues, algo nuevo. Pero a fin de cuentas, solo el tiempo lo dirá. Yo tengo fe en que este proyecto va a salir bien. Obviamente, como he mencionado en muchas otras ocasiones, no lo esperen pronto, no vamos a tener información pronto porque pues está en sus primeras etapas de desarrollo. Ni siquiera tenemos un cast confirmado todavía, por lo menos sabemos ya quién es el director, ¿no? Y pues ya ha dado ahí unos indicios como vimos en esta especie de sesión de preguntas y respuestas. Pero aquí, el que tiene la última palabra eres tú. ¿Qué piensas de todo esto? ¿Qué opinas de estas pequeñas preguntas? ¿Qué le hicieron al director? ¿Esperabas más? ¿Estás emocionado por la película de Zelda? Yo la verdad es que sí, y esperemos tener información pues más pronto que tarde. Antes de despedirme, muchachos, me gustaría invitarlos a que se suscribieran al canal y a que activaran la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los nuevos videos directos que hacemos diariamente, y además de seguirme por mis redes sociales que estarán apareciendo en pantalla para un contacto más directo. Y pues nada, muchachos, esto ha sido todo por el pequeño video del día de hoy. Yo soy Lestat y recuerden que juntos somos Cultura Gamer. Nos estamos viendo en un próximo episodio. Hasta la próxima, chicos. Chao, chao.